Miren amigos, ahora vamos a pelar unos nopalitos para hacernos unos torreznitos, miren. Unos nopalitos bien tiernitos, miren nomás. Ahorita nos vamos a poner a pelarlos para al rato hacernos unos torreznitos de camarón. Bueno, vamos a darle. Miren. Espinita por espinita. Estos nopalitos están bien tiernitos, miren. Ayer pelamos como un bote. Nomás que no hicimos video ayer. Andábamos pelando un bote de nopales que me truje. Y estos son cortados aquí de los que tengo yo aquí en la casa, miren. Ya luego cuando la señora esté haciendo los torreznos, les vamos a mostrar cómo los está haciendo, ¿eh? Echarnos unos torreznitos con nopales, con unos frijolitos de loya. Hoy que no trabajamos porque nos llovió ahora en la mañana. Y ayer pues tampoco trabajamos porque también llovió. Miren, ahí está el primero, miren. Miren, nomás qué chuladita de nopal, miren. Bien tiernitos. Bueno, vamos a seguir con el otro. Es que la señora anda ya trapeando la casa porque va a llegar el fumigador al rato que viene a fumigar cada mes la casa. Ahí anda la señora. Está en la entrada, si no aquí voy a andar ayudándome. Le mando unos saluditos a Patricia Sotelo. De Jalisco, a la familia Fierro de Denver, Colorado, también, ahí le mando unos saludos y gracias por sus comentarios. A una familia Tena y de Bequesil, también ahí le mando unos saluditos, gracias por sus comentarios. También el tío, ellos tienen ahí su canal, nomás que no recuerdo cómo se llama el canal, pero lo vamos a buscar. Por ahí he visto uno o dos videos de ellos. Y también vamos a buscarlo para seguirlo. Aquí mientras seguimos echándole carambazos, miren. Ahí está el segundo. Miren. Vamos por el tercero. A mí me encanta pelar nopales. Y luego se viene la señora a ayudarme. No, hombre, hace un tasajeadero de nopales ella.
Yo, a mí me encanta pelar los nopales. Así como me gusta comérmelos, así me gusta para pelarlos también. Miren. Y una comida de mis favoritas son los torreznos con nopales y frijolitos de olla. Esa es una de mis comidas favoritas. Porque pues me crié entre los nopales, comiendo nopales y frijoles allá en México. Miren, ahí está el otro. Vamos por el otro, miren. Hacemos pues de rancho, pues cómo no nos van a gustar los nopalitos. Yo luego allá en México me iba hasta el cerro a buscarlos desde temprano, me iba para el cerro y ya me cortaba una cubetada de nopales y ya llegaba con ellos a la casa ya peladitos. Y aquí una vez le quitamos las espinitas. Ahí le mando saludos a toda la gente que me comenta. A María Corona. A otra señora ahí que radica ahí en Porodil, que es del Armadillo, no recuerdo el nombre. También ahí le mandamos saluditos a todos los que miran los videos, saluditos. A Sandra, mi sobrina, también. Está el otro, mire. Ver si se antoja hasta por morderlas así, ¿no? Mira, mira. Unas agüitas y un chilito igual. Una cebollita bien frita, mire, y un chilito y güero, sí, nomás. Unas tortitas de camarón. Aquí están los torrenitos de camarón. Muchos los nombran como tortitas de camarón, pero nosotros los nombramos torrenos, ¿eh? Ahí van seis. Y otros seis que van a salir de aquí. Y con este tenemos. Y aquí están los nopalitos ya cocidos. Y ya salieron. Ahí van quedando. Sí, ahí van, ahí cabe otro. Ese de otro. Vale. Ya llevamos siete. Eso es nomás para ti, a mí no me gusta. Verlos lejos. ¿No? Yo los puros nopales, esos no me gustan. Bueno, ¿y qué ustedes van a hacer con las cebollas y los chiles? Carne. Carne de res con su jugo de sirena. Yo si meto mi cuchara para ver cómo van, ¿eh? Ya les apagó. No. No.
¿Usted con la llama bajita? Sí, sí, nomás que esta muchacha que se va a sufrir una carne en su jugo, ¿sabes? ¿Será cierto? Yo no sé ni cómo es eso. En las cebollitas y los chilitos. ¿Cómo lo estaba haciendo don aquel señor? Sí, nomás. A ver si invito a un taco luego. ¿Qué tal que te diga? No, te va a tener a esos nopales. Y como decía mi suegra, tras de que son pocos y luego dejarlos quemar por no. Nomás para ti, para Oscar, pues, es al que le gustan. A mí no me gustan. Los con los frijolitos de la olla. Sí, ya casi están también. Mira, ahí van. Ahí van los frijolitos de la olla, ahí. A todo lo que dan. Y Ana ya los tiene hasta cocidos. ¿No es ese arroz? Oh, caramba, este es arroz, mire. Ya metiste en mi mano ahí. Si no, dije, bueno, ¿usted qué anda acuchareando donde no debe? Pues sí, ya andas en permitir. Ay, madre. No sé qué es eso. Ay, ni me acuerdo. Mira, este en la licuadora ya molidito, mira. No, madre. Creo que se quedó salado. ¿Cuántos salieron? Ese como unos 10. 5 para ti, 5 para Oscar. Pues ya, ¿qué más quieres? Muy bien. Mire nomás. Y es para mí y 5 para Oscar. Digo 5 para mí y 5 para Oscar. Son, a ver, son 4, 5, 6, 7. No, ¿sí da? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y hasta pasé un trago de sal, digo. ¡Ándale! Mire nomás, sí. Muérdele. Bajaste un becky muy cerdo. ¿Eh? Este tiene mucho gordo, ¿no? Sí. Me hizo falta un chile. ¿Y a poco sacarme te le echan eso? ¿No te sobró un huevo, Diana? Se madre ahí, ahí, a ver. ¿Qué? Un chile huevo. ¿Le vas a echar más o qué? Pero a la. Yo lo corteo. A ver, para voltear los torrenos. El cuchillo me lo dejé. Yo creo que esto ya está. Sí, ya quítalo. Ya. Quítalo, pues ya voy. Oye, nomás iré. Bien esponjadito. Ahí voy. Estaba echando la cebolla a la señora aquí. Un chilito güero. La cebollita. Otro chilito güero. Y ahí estamos. No, es que no cabe la cazuela muy bien porque. Pero me los va a sentar o no, la cazuela más grande. Ahorita hasta se me dijo que no me caben los vasos de moto. Nomás que no caben la otra cazuela más grande aquí. Aquí nomás estoy viendo los chilitos chilitos. La cebolla. Y ya no te está pidiendo él. ¿Que van a caer chiles, güero? ¿Eh? No, que dice que le estás echando el tocino. ¿Ese tocino? Sí. Mírenle que luego las cazuelas van a cambiar porque no me van a caber.
pero pues así se trabaja. Todavía no le prendo. Todavía no prendo, esta lo voy a prender. Que se vaya prendiendo lo que... Ahí está. Ay, lo primerito que le dije es que lo primerito que me hice. Pero ¿cómo dejaste aquí prendida? Sí, si no me traigas. Ahí va. Cambio de cazuela. Sí, porque no. En eso no, no me van a caber. Está muy chiquita. Este es cojín, bien, bien. Ay, mira, aquí les pico. Ya no me sale que los torrenitos ahí. La sal. Ya no más que quiero. Ahí van los torrenos que ya miren. Ahora no se le viene el torreno. Tortitas de camarón. Yo que se los voy a dejar a Oscar para que se los coma el sol. Sí, así quedaron los torrenitos de camarón. Y yo, pues, disfrutando de una peixe. Listo, el de mi rancho. Una peixe. Ahora no hay. Ahora no hay cerveza. ¿Para traitina? No. Ahora no queda. Bueno, ya nos vemos hasta el siguiente video.